¿Qué tal todos? Estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Llavaneras. Hoy quería hablar un poco del control de la cara del palo. Una pregunta de un alumno el otro día que me hizo, pues, ¿qué es exactamente, cuáles son los factores que más influyen en la orientación de la cara del palo? Y lo que le dije aquel día fue que básicamente controlamos la cara del palo del codo a las puntas de los dedos. Entonces la combinación de grip, orientación de la muñeca derecha y la rotación de los antebrazos es lo que básicamente está controlando la cara del palo, y su orientación, su ángulo respecto a la línea de swing, respecto al objetivo, que es obviamente un factor muy importante para poder controlar la bola. Obviamente, no hay que dejarlo de lado, que el cuerpo, el giro y desgiro del cuerpo, que también en otras rotaciones también estén obviamente influyendo en la presentación, la alineación de la cara del palo en el momento de impacto. Pero lo que más influencia tiene sobre esta orientación, la alineación de la cara, es los antebrazos, muñecas y manos. Entonces, el grip, obviamente, un factor muy importante, el grip, un grip con la mano suficientemente rotada, mano izquierda rotada lo suficientemente a la derecha para apuntar hacia el muslo derecho, es un buen punto de partida. Como comenté en el último vídeo, pues tener la muñeca izquierda bien recta al final de la subida, muñeca derecha con ángulo, bandeja del camarero al final de la subida, también muy importante. Y luego la rotación de los antebrazos. Si roto excesivamente en el sentido de las agujas del reloj, los antebrazos en la subida, eso me está abriendo la cara del palo respecto al objetivo y respecto a su línea de swing. Si roto menos en la subida, la cara está más cerrada respecto a la línea de swing, respecto al objetivo. Y en la bajada también, cuánto roto los antebrazos, cómo tengo la muñeca orientada, son claves para poder controlar la cara del palo. Veo muchos alumnos al final de la subida que, por la manera de aplicar la fuerza al palo en la transición, tienden a doblar la muñeca izquierda. Eso me abre la cara del palo justo cuando no quiero que tenga, que esté abierta, cuanto más cerca de la bola está. Y entonces ahí estás controlando la cara. Rotación de los antebrazos, grip inicial y después la orientación de las dos muñecas. Entonces, si estáis teniendo problemas con el control de la bola, hay una curva excesiva a la derecha o a la izquierda, donde miraría primero es el grip, después las muñecas y después los antebrazos. Cuánto los tengo rotados en los dos sentidos, tanto en la subida como en la bajada. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.